Rafael Alexander Coronel. Un grupito que viene de allá abajo decimos de allá abajo de Puerto Cabello, aquellos lados, a cazar los muchachos que salen a pescar y los pegan por allá mal afuera, les quitan los motores, lo amarran, lo tiran al agua, después ellos ven cómo se montan a la lancha, se le llevan los motores, lo dejan a la verilla allá, pues. Ya se han robado ya como 8 motores. Una sellaron hasta una lancha. La última vez fue aquí mismo, en la noche que estaban pescando, y le llegaron con la misma lancha que se llevaron de aquí mismo, lo pegaron a ellos y se le llevaron 2 motores también. Ya se han llevado como 8 motores. Un motor cuesta alrededor como de 3.000. Una pérdida bastante, más o menos de. Por cada motor y la lancha, bueno, hay una lancha que sellaron con 2 motores, motor y lancha, y hasta que efectivo, pues se le llevaron teléfono, lo dejaron sin nada. Se perdió uno en Cuyagua, una lancha que se llama Mi Tres Deseos, se la robaron y esa es la que está robando ahorita. Robaron a la lancha y esa es la que está robando ahorita. Y no hay guardia, no hay gente que resuelva. Acuérdate que es una mafia demasiado grande, sí. Y aquí a los muchachos le robaron una, hace como una semana, llegaron allá, pero pues, le robaron.